es joven, aquí le trae su bebé, lo iba a chocar un motorista. Por favor, cuídelo. Hijo, no me moleste. ¿Dónde tu mamá, por favor? No, tengo hambre. Muchacho, vete para la calle a jugar. Vete, vete, vete. Sal. Sal. Hija, llegué. Ay, el vuelo estuvo un poquito complicado, pero bueno, gracias a Dios, ya estoy aquí. Hija, no sabes todo lo que compré para mi nieto. Por cierto, ¿dónde está el niño? Espero que lo hayas enviado al colegio, ¿no? Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer yo con esta juventud de ahora? ¿Ah? Bendito teléfono que no lo suelta. Pero niña, ella ni siquiera se ha dado cuenta que yo llegué. Yo aquí hablando como una loca. Ay, Dios mío. No sueltas ese teléfono, niña. Ay, bueno, voy a dejar estas cosas por aquí. Voy para que mi prima Josefa, espero que ella sí me ponga atención. Ya regreso. ¿Pero qué es esto? ¿Y de quién será ese niño? Ay, ¿en qué condiciones está, Dios mío? ¿Y quién serán esos padres irresponsables de este niño? Ay, no. Pero Dios mío, si es mi nieto. Ay, mi niño, Dios mío. Ay, ese es Esther, Dios mío. Estoy pendiente de ese teléfono. Mira cómo está mi niño aquí. Ay, pero me va a escuchar, ya verá. Vamos, mi niño. Escuchar esta muchacha. Esther, ¿en dónde está el niño? Está en la habitación. ¿En la habitación? ¿Tú estás segura? Claro, yo lo sentí anoche, amanecí con él. Ay, Dios mío, mira, dame acá ese teléfono. ¿Y qué a ti qué te pasa? ¿Por qué me quité el teléfono así? No te lo voy a devolver. Hija, por favor, se te está yendo la vida, solamente pendiente de este bendito aparato, Dios mío. ¿Ah? ¿Qué te está pasando? Dios mío, no te lo voy a devolver. Esther, mira cómo estás. ¿Ah? Ya no atiendes tu casa, ya no atiendes a tu esposo. ¿Ah? Ni siquiera el niño, Dios mío, mi nieto pobre, durmiendo en la calle sin saber si... Él está en la habitación. No está en la habitación, Esther, entiéndeme. Escúchame que te estoy hablando, yo soy tu madre. ¿Ah? Un niño que no sabe ni siquiera si come, ¿ah? Si le da frío. Tú solamente por estar pendiente de este teléfono. ¿Cómo es posible que tú estés haciendo esto? Mira, hasta abandonada estás tú. Ay, sí, ay, hombre. Miren las condiciones en que tú estás. Ay. Sí, ay, hombre, dame mi teléfono. Toma tu teléfono, ya, yo me voy. Ya no puedo contigo, chica. Ay, sí, vete. Bueno, hija, ya estoy lista. ¿No vas a acompañarme al aeropuerto? Uf. Ay, no, mamá, yo estoy muy ocupada. No puedo acompañarte. Vete tú sola o dile a mi esposo que te acompañe. Bueno, espero que por favor
te despegues de ese bendito aparato y atiendas mejor a mi nieto. ¿Me estás entendiendo, no? Me voy. Vámonos, yerno. ¡Yerno! Pero, yerno, avísame si vas a estar manejando y viendo el teléfono, porque si no, me voy en Uber. Pero, Dios mío, prefiero llegar tarde, pero llegar viva. ¿Qué peligro es este? Ay, otra vez este niño que no me deja tranquila. Mira, vete. Vete a usar la tablet. Déjame tranquila a mí. Vete a usar la tablet, vete. Mira, es el niño que yo te dije, parece que los padres lo tienen descuidado. Amanece todos los días en la calle. Muchas gracias, señora. El niño estará bajo servicios de protección de menores. No te preocupes, niño. Desde hoy en adelante tu vida cambiará. Ya no tendrás que dormir más en la calle. Muchas gracias, señora. Ay, señora, por favor, mire, yo se lo pido, mire, mire, yo le prometo que yo voy a cuidar a mi hijo, por favor. Mire, mi único hijo, no tengo más nadie, mire, por este teléfono. Por el momento no podemos hacer nada. Los niños son muy sagrados y entendemos que por un tiempo no se lo vamos a entregar. Ay, señora, pero entiéndame, por favor, ya. Yo se lo prometo que no va a volver a pasar. Yo voy a cuidar a mi hijo. Mire, yo voy a soltar ese teléfono, lo voy a botar. Por favor, devuélvame a mi hijo. Yo no puedo estar sin mi hijo. Lo siento, no puedo hacer nada por ustedes. No nos diga eso, por favor.